Buenas tardes con todas las personas que están conectadas a esta transmisión en vivo a través de la página oficial del Facebook del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, SENCICO. El día de hoy tenemos la charla virtual de la carrera Dibujo Digital Aplicado a la Construcción. Está con nosotros ya en la sala el arquitecto Jorge Céspedes, quien es coordinador de la carrera de Dibujo Digital Aplicado a la Construcción, que se da aquí en la Escuela Superior Técnica del SENCICO. Antes de iniciar con la charla, queremos recordarles las fechas de nuestro proceso de admisión. Actualmente nos encontramos con el proceso de inscripciones abierto al público en general. El examen de admisión es el 2 de marzo y el 29 de febrero estamos cerrando las inscripciones, así que si estás interesado en postular alguna de nuestras carreras, te invitamos a que puedas dejarnos en comentarios más información y nosotros te vamos a contactar para poder ayudarte con la información que necesitas. Bien, el día de hoy tenemos programada esta charla virtual. La carrera de Dibujo Digital Aplicado a la Construcción se dicta de manera presencial aquí en la sede San Borja, en Lima, y de manera virtual a nivel nacional. Así que si estás también en alguna otra provincia del Perú, puedes postular por una carrera virtual que te trae como beneficio poder tal vez continuar trabajando, si es que estás desarrollando ahora algún trabajo, y continuar formándote, capacitándote, estudiando una carrera técnica profesional. Bien, entonces vamos a iniciar con esta charla y vamos a darle el pase al arquitecto Jorge Céspedes, coordinador de la carrera Dibujo Digital Aplicado a la Construcción. Adelante, arquitecto, buenas tardes. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes con todos, jóvenes, señoritas. Soy el arquitecto Jorge Céspedes Pérez, coordinador de la carrera de Dibujo Digital. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la carrera, ¿no? ¿Qué es la carrera de Dibujo Digital Aplicada a la Construcción que ofrece la Escuela Superior Técnica de SENCICO? Pues ustedes sabrán que dibujo, ¿no?, es muy importante para el rubro de la construcción. Debido a que ya no existe ninguna sola obra que pueda trabajarse o que pueda iniciar siquiera sin contar con un expediente técnico. ¿Y qué es un expediente técnico? Es un conjunto de documentos que se requieren para que una obra pueda tramitarse y pueda obtener su licencia, ¿no? Es decir, sea autorizada la construcción de la misma. Y este expediente técnico está conformado, pues, por varios documentos como las memorias descriptivas, ¿no?, en base a la arquitectura, en base a las estructuras, en base a cada uno de los elementos que va a llevar. Y también viene la parte planimétrica, ¿no? La parte planimétrica está conformada también por las mismas especialidades, que viene a ser, pues, los planos de arquitectura, los planos de estructuras, los planos de instalaciones eléctricas, de instalaciones sanitarias y de gas, incluso hasta los planos de los sistemas especiales, ¿no? Como muchas veces hemos visto, ¿no?, en algunos lugares que requieren aire acondicionado, red de data, red de telefonía, de videocámaras, ¿no? Todo, absolutamente todo, ¿no?, los expedientes técnicos requieren de estas especialidades, ¿sí? Además de ello, se adicionan, ¿no?, todo lo que son las especificaciones técnicas, ¿no?, que va a requerir esta construcción con sus respectivos metrados, presupuestos, ¿no? Y todo esto conforma un expediente técnico. Y como repito, una vez más, no existe ninguna obra que pueda iniciar sin tener un expediente técnico. Y pues la carrera de dibujo se encarga de eso. Los va a especializar en trabajar un expediente técnico de la manera más actual posible. ¿Y por qué digo de la manera más actual posible? Porque si bien es cierto, antes, ¿no?, solamente trabajábamos el aspecto de los planos, ¿no?, en tableros dibujados a mano,
Pues el mundo de la construcción, el rubro de la construcción ha ido actualizándose, ha ido cambiando y obviamente ha ido empleando y utilizando las herramientas que van saliendo. Por ejemplo, una de ellas y la más importante fue la creación del software, ¿no?, de AutoCAD. Mediante este software ya los planos dejaron de ser hechos a mano para que puedan ser trabajados de manera directa en un computador, ¿no? Y es así que todos los planos hoy en día se trabajan mediante el software del AutoCAD. Existen otros software también, ¿sí? Pero el más común, el más usado dentro del mundo de la construcción es el AutoCAD. El AutoCAD 2D, el AutoCAD 3D. Entonces, esto es algo muy importante que ustedes lo van a aprender dentro de la carrera. Van a aprender, ¿no? Se les va a enseñar a realizar planos de las diferentes especialidades que hemos mencionado, como lo es, ¿no? Repito una vez más, arquitectura, estructuras, ¿no? Planos de arquitectura, planos de estructuras, planos de instalaciones eléctricas, sanitarias, todas trabajadas bajo la herramienta del AutoCAD, ¿sí? Bueno, esto, si nosotros seguimos hablando al respecto, pues esto nos lleva hace 20 o 30 años atrás, ¿no? Que se venía trabajando de la misma manera. Pero hoy en día, ya nuevamente, el rubro de la construcción ha cambiado, ¿no? Se sigue actualizando y sigue empleando, pues, las diferentes innovaciones, los diferentes software que van apareciendo, ¿no? Es así que también tenemos, ¿no?, otro software de gran importancia para el mundo de la construcción. Pues nos estamos refiriendo al Revit, ¿no? El Revit es una herramienta mediante un software mediante el cual se puede trabajar elementos, ¿no?, volúmenes, ¿no?, y así poder tener una mejor representación, una representación ya no a un nivel planimétrico, a un nivel 2D, sino más bien lo vamos a poder visualizar con un 3D que va a ser más entendible, ¿no?, para las diferentes personas que de repente no tienen una preparación y para poder leer y entender, pues, un plano de arquitectura, un plano de estructuras, ¿no?, y de las diferentes especialidades, ¿sí? ¿Y qué es lo que hoy en día se trabaja con estos software, ¿no? Como el AutoCAD, ¿no? Con el AutoCAD y con lo que vendría a ser el Revit. Pues nosotros vamos trabajando los expedientes técnicos, pero ¿qué ventaja nos brinda? Pues justamente toda esta digitalización de los expedientes técnicos, la digitalización de la construcción nos va a permitir que nosotros nos podamos adelantar a algunos errores que se puedan presentar en obra. Y es así como podemos ahorrar, ¿no?, tiempo, ahorrar costos y esto es obviamente algo que va en beneficio del cliente, de las personas que van a construir, ¿sí? Entonces, otra de las herramientas que también se ha requerido emplear es la metodología BIM. La metodología BIM es una herramienta, ¿no?, de trabajo colaborativo donde involucra a las diferentes especialidades para que trabajen de una manera, ¿no?, más colaborativa. Valga la redundancia, ¿no? ¿Cómo así? Pues nos va a permitir, ¿no?, trabajar que el ingeniero, el arquitecto, trabajen de manera conjunta en una misma base de datos. Y así cualquier modificación que puedan ellos realizar, que puedan ellos hacer a la obra, ¿no?, lo tengan en tiempo real y lo sepan, ¿no? De tal manera que si alguien hace un cambio, el otro especialista esté totalmente enterado y
no pueda saber y pueda hacer también los cambios requeridos. Y de esa manera se eviten incompatibilidades enormes. Todo esto, ¿por qué? Porque nosotros cuando construimos, ¿no? Lo que nosotros vamos haciendo mediante Revit, ya lo dije una vez más, ¿no? Hacemos los volúmenes, vamos trabajando cada uno de los elementos que tiene una construcción, desde la cimentación, ¿no? Las columnas, las vigas, las losas, luego tenemos todo el tema del revestimiento, los muros, los vanos, toda la tabiquería, ¿no? Las ventanas, las puertas, los acabados, los cielos rasos, los pisos, absolutamente todo se va trabajando, se va modelando en 3D. ¿Y qué más? Pues lo que nos permite la herramienta Revit, a diferencia de otras, ¿no? De otros software como el 3D Max, a diferencia de el SketchUp, ¿no? O a diferencia de otros software, es que nosotros a cada uno de estos elementos le podemos poner información. ¿Y para qué nos sirve la información, arquitecto? Pues esa información que nosotros vamos insertando nos va a permitir que mediante un software podamos sacarla de manera ordenada. Yo voy a tener, por ejemplo, todo esto modelado y a cada uno de estos elementos yo le voy a ir insertando sus propias características, su propia información. De tal manera que cuando yo saque, por ejemplo, ¿no? Desee sacar una tabla de metrados, ¿no? El software me va a arrojar y me va a dar los datos exactos que yo tengo aquí. De esa manera, y de una manera muy rápida, yo voy a poder saber cuánto de concreto voy a necesitar para poder construir esta estructura, ¿no? Esta edificación. ¿Cuánto de fierro yo voy a requerir? ¿Cuánto de ladrillo? ¿No? ¿Cuánto de piedra chancada? ¿No? Etcétera. Es así que eso nos ayuda a poder también sacar los metrados y teniendo los metrados de una manera muy rápida, ¿no? Vamos a poder obtener los costos. Y cualquier modificación que se haga, no va a ser necesario tener que replantear, no va a ser necesario tener que remetrar, ¿no? Porque esto automáticamente con el modelado que se va modificando, todo sale, ¿no? En un 2x3, ¿sí? Esa es la ventaja de la tecnología BIM. Son elementos tridimensionales a los que vamos a ir añadiendo mucha información. También esa información de todas las disciplinas, ¿no? Repito una vez más, de arquitectura, de estructuras, de instalaciones eléctricas, de instalaciones sanitarias, ¿no? Todas las disciplinas que participen para la construcción de esta edificación. Un solo modelado tridimensional que va a llevar toda la información necesaria para saber cómo, dónde, cuándo y cuánto nos pueda costar esta obra, ¿sí? Porque la metodología BIM nos va a permitir, primero que nada, saber cada uno, las características de cada uno de estos elementos, ¿no? Nos va a permitir también poderlos organizar, ordenar y de tal manera que se evite incompatibilidades en obra. Es decir, ¿no? Muchas veces hemos visto esos errores en obra, ¿no? Pero que en realidad no son de obra, sino vienen de los planos, ¿no? Donde el arquitecto había considerado una ventana y el sanitario había pasado por ahí una tubería, porque no se dio cuenta porque la ventana estaba ahí, ¿no? Esas son incompatibilidades que se van presentando y que en obra se hacen y luego al darse cuenta o al pasar una supervisión se tiene que corregir, para lo cual tienen que demoler, ¿no? Tienen que corregirlo, moverlo, modificarlo y eso, repito una vez más, nos lleva tiempo, costos, que es lo que atrasa la obra. Y también la va haciendo mucho más cara, ¿no? Es así que mediante
la metodología BIM, con el empleo del Revit, ¿no? Vamos a tener una obra más ordenada, más organizada, pero a nivel 3D. Es decir, antes de que yo pase al campo, antes de que yo llegue a obra, ya va a estar totalmente solucionado cualquier problema que se pueda generar en obra. Ya no va a existir incompatibilidades. Es decir, el expediente técnico va a llegar a obra totalmente limpio, totalmente sin ningún tipo de incompatibilidades. Simplemente para su ejecución. Es así que vamos a tener una obra totalmente completa, ordenada, organizada, y que va a llegar a obra, lo van a ejecutar y no va a haber ningún tipo de retrasos, ¿no? Tal vez por ahí me digan, ¿no? Pero arquitecto, eso es imposible. Y tal vez tengan mucha razón, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hemos visto, pues, que las obras empiezan, ¿no?, con un tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, esta obra va a durar 40 meses, ¿no? Y termina a los 55 meses, ¿no? Que esta obra va a empezar con 26 millones, va a tener un costo de 26 millones y termina costando 32 millones, ¿no? Eso es lo común, eso es lo que ya básicamente se podría decir, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros dentro del mundo de la construcción, dentro del mundo de la construcción, claro, porque no trabajamos, ¿no?, con herramientas colaborativas como la metodología BIM, porque no trabajamos con software que nos permitan, ¿no?, poder visualizar estas incompatibilidades, y eso nos, y en ese aspecto nos ayuda el Revit, ¿no? ¿Alguien sabe qué es esta obra? ¿Sabe esas imágenes de qué es? Exacto, ¿no? Esto es el proyecto de la vía de los Juegos Panamericanos, que se realizó a todo nivel, ¿no? En todo Lima, ¿sí? Pues este proyecto... Este proyecto no tuvo retrasos y no tuvo sobrecostos. Hablando en el mundo de la construcción, esta obra es un ejemplo de la forma como se debe de trabajar. Esto fue en el año 2018 para los Juegos Panamericanos, ¿no?, del 2019. Pues así es como se trabaja. Pues así es como hace 10, más de 10 años, ¿no?, en el exterior, en Europa, se viene trabajando. Porque obviamente ellos tienen, pues, la tecnología más a su alcance, ¿no? A nosotros nos llega así, pues, con un desfase de cierto tiempo. Y además de ello, además del desfase, también nos cuesta, ¿no?, acostumbrarnos a trabajar con esas herramientas nuevas. Pues hoy en día ya lo tenemos aquí en el Perú y ya se está implementando. Y esto, todo esto lo vamos a poder aprender aquí en la carrera de dibujo digital aplicada a la construcción que nos ofrece la Escuela Superior Técnica de Sensei. Vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que nos permite hacer estos software, ¿no? Software que yo les hablaba de aspectos tridimensionales, ¿no? Que no es otra cosa que el 3D, ¿no? Donde hacemos el modelado, ¿sí? Y una vez que se tiene el modelado, ¿se puede tener información? Claro que sí. Podemos nosotros, ¿no?, tener información más avanzada que cuando nosotros hacemos un prototipo o una simulación de una obra. Una simulación de una obra, de una construcción. Vemos los detalles, ¿no? Cómo se va armando, cómo se va a realizar esta obra. Pero también lo que podemos ver nosotros aquí arriba es que tenemos tiempo.
cuánto tiempo se va a realizar, se va a ejecutar cada uno de estos trabajos. Y también vamos a tener los costos, ¿no? Cuánto nos va a costar y en qué tiempo, ¿no? De tal manera que esto nos va a permitir un mejor control de analizar, ¿no? Cómo se está trabajando, si hay algún error, se corrige, ¿no? Esa es la ventaja de trabajar en 3D y agregarle información como costos, agregarle información como tiempo, ¿no? Para poder hacer un análisis del proyecto. Y de tal manera que encontrar cualquier error, pero aquí, en la virtualidad, antes de que llegue la obra. Todo esto es trabajado, ¿no? Y todo esto ustedes van a aprender a trabajarlo si estudian la carrera de publicidad. Otro de los elementos que también son importantes hoy en día dentro de la construcción es el uso de la realidad virtual. ¿Qué es la realidad virtual? Pues es poder ver lo que no está construido. Poder ver lo que no se ve, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Arquitecto, ¿y cómo es eso de poder ver lo que no se ve? Claro, es algo que no está construido, pero ya está diseñado, ya está modelado, ¿no? Ya se le ha aplicado todas las características y toda la información de tal manera que de manera virtual lo podemos visualizar, ¿no? Obviamente todos han de repente ido en algún momento a estos videojuegos, ¿no? Que hoy en día existen en los grandes moles, ¿no? En los openes, ¿no? Donde nos ponemos unos lentes de realidad virtual y vemos un entorno totalmente diferente. Pues es exactamente lo mismo, ¿no? Mediante los lentes de realidad virtual vamos a poder visualizar estos elementos que se han modelado, ¿no? Y vamos a poderlo ver a diferentes escalas, a la escala que nosotros querramos, ¿no? Vamos a poderlo ver a una escala chiquitita, para poder ver o hacer un análisis del conjunto, ¿no? Completo. Podremos hacerlo a una escala un poquito, a una escala mediana, ¿no? Para poder analizar, ¿no? El volumen de nuestra edificación. Y también podremos verlo a una escala real, uno en uno, donde vamos a poder visualizar cada uno de los elementos que se viene o se va a construir, de tal manera que se haga un análisis y un control de obra más preciso, ¿no? Esto no es mentira, no es algo del futuro, es algo con lo que hoy en día ya se viene trabajando. Y obviamente la carrera de dibujo digital dentro de su malla curricular te ofrece, te va a preparar para que tú puedas realizar estos trabajos y puedas hacer este tipo de control de obra. ¿Cómo así, arquitecto? ¿Cómo es eso de los lentes de realidad virtual? Dígame, por favor, o muéstreme. ¿O cómo es que la realidad virtual puedo yo insertarla al mundo de la construcción? Pues hoy en día, como la repito, se hace un control de la obra, de las construcciones, mediante, ¿no?, la realidad virtual. Veamos un ejemplo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo muy claro. Se llega a obra, se escanea el código de la obra
el código de la tridimensionalidad y vean cómo yo mediante la tablet no puedo ver los elementos que están diseñados para construir. Puedo ver las tuberías, ¿no? Miren, puedo yo aumentar el grado de visibilidad, ¿no? De transparencia, o disminuirlo para poder verlo. Y de tal manera que yo puedo visualizar, ¿no? La arquitectura, veo también por categorías, ¿no? Puedo ver la parte de la arquitectura nada más, si desean. O puedo ver las estructuras nada más, o puedo ver las instalaciones, ¿no? Eléctricas solamente, o puedo ver las instalaciones sanitarias. Y vean dónde me encuentro. Estoy en plena obra, a media ejecución del proyecto. De esta manera hoy en día se realizan las supervisiones de obra, los controles de obra, y es así como nosotros vamos a obtener pues unas obras de calidad, ¿no? Cumpliendo los plazos y sobre todo, ¿no? Haciendo buenos trabajos. Muy bien, chicos, señoritas y jóvenes, esto es lo que la carrera de dibujo digital aplicado a la construcción tiene para ofrecerles a ustedes, ¿no? Los va a especializar en la elaboración y desarrollo de planos de todas las especialidades: arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones especiales, ¿no? Además de darles conocimientos normativos, que es muy importante, porque ¿cómo vamos a hacer buenos planos si desconocemos la parte normativa, ¿no? Adicional a ello, van a aprender software, ¿no? Como les repito, el primero que van a aprender va a ser el AutoCAD. El AutoCAD sí o sí tienen que aprender para poder trabajar estos planos. También se les va a enseñar, ¿no? El Revit. Revit a nivel de arquitectura, Revit a nivel de estructuras, Revit a nivel de instalaciones, ¿no? Lo que es el Revit MEP, ¿sí? Pero no solamente con esto, porque también ustedes van a poder hacer maquetas virtuales, van a poder hacer animaciones de proyectos. Si pueden hacer esa animación que vimos anteriormente, de un prototipo o una simulación de un proyecto, van a poder ustedes hacer una animación de un proyecto que nos ayuda, que ayuda pues a que un arquitecto no pueda vender con mayor facilidad su proyecto, ¿no? ¿Mediante qué herramientas? Van a aprender también lo que es el 3D Max, van a aprender el Navisworks para poder justamente introducir más información a sus videos, ¿no? Como tiempo, como costos, ¿no? Y todo esto lo van a llevar en 2 años y medio, ¿sí? De tal manera que ustedes van a salir como expertos, ¿no? Del dibujo digital, sabiendo modelar, ¿no? O realizar los 3Ds de todas las especialidades, es decir, de un proyecto completo, ¿sí? Van a saber realizar animaciones de proyectos, van a poder realizar simulaciones, ¿no? De proyectos, y esto es lo que hoy en día el mundo de la construcción está buscando. Si no, pueden ustedes ver qué es lo que se requiere, ¿no? En el aeropuerto. En el aeropuerto, ahí en la ejecución de la ampliación del aeropuerto, ¿no? ¿Qué es lo que se está requiriendo? También en Chancay, ¿no? En el megapuerto de Chancay que se está trabajando, ¿qué es lo que requiere? Esos especialistas, ¿no? Van a poder salir de la carrera de dibujo digital aplicado a la construcción, ¿sí? La carrera tiene una duración, repito una vez más, de 2 años y medio, ¿sí? Bien, eso es todo lo que tengo para mencionarles, pero antes de despedirme de ustedes, quería darles solamente una pequeña reflexión, ¿no? Nos dice así: si tú piensas que has alcanzado
todo tu potencial, vuelve a pensar, ¿no? Muchas gracias. Bien, profesor, tenemos algunas consultas de las personas interesadas en la carrera y preguntan si un profesional técnico de la carrera de dibujo digital aplicado a la construcción puede trabajar de manera independiente. Ah, muy bien, claro, excelente pregunta. Miren, así como no, los egresados de la carrera de dibujo digital van a ser las manos derechas de los formuladores de expedientes, ¿no? De los profesionales, de un arquitecto, de un ingeniero, ¿no? Ingeniero puede ser civil, puede ser sanitario, puede ser eléctrico, ¿no? Y puede trabajar para un estudio, puede trabajar también para una constructora, ¿no? Pero también pueden organizarse y armar su propia empresa y trabajar de manera independiente, ofreciendo estos servicios a las constructoras, ofreciendo sus servicios a los profesionales de las diferentes ramas, ¿no? De tal manera que un egresado de la carrera de dibujo digital puede trabajar de manera independiente también. Bien, hay otra pregunta de más interesados en postular a esta carrera y es sobre desde qué ciclo ya podrían ellos, ¿no?, hacer prácticas o desempeñarse de manera laboral dentro de la carrera. Bien, las prácticas laborales ustedes lo pueden realizar desde el primer momento que ingresan a la carrera, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque las prácticas, para hacer prácticas dentro de una empresa, no necesitan ustedes tener conocimiento, porque lo más importante que ustedes van a adquirir al momento de ingresar, ¿no?, ya sea a una constructora o ya sea a una empresa independiente, va a ser el tener ese roce del mundo de la construcción. Ese roce de conocimientos de lo que son la elaboración de expedientes técnicos. El solo hecho de poder aprender, ¿no?, llevando los expedientes técnicos a la municipalidad, saber qué trámite se tiene que hacer para sacar una licencia de construcción, hace que ustedes aprendan muchísimo. Y ahora, al pasar el tiempo, ¿no?, cuando ustedes van aprendiendo los diferentes software, ¿no?, obviamente van a poder ser de mayor ayuda para estas empresas. Ustedes, desde el momento en el que ingresan a la carrera, es decir, en el primer ciclo, van a aprender lo que es el AutoCAD, que es muy necesario para poder elaborar planos a nivel 2D. En tercer ciclo ya empiezan con el mundo de Revit, ¿no? Tal es así que llevan Revit, ¿no?, arquitectura, Revit estructuras, ¿no? Y así de manera progresiva van a ir incrementando sus conocimientos. Bien, otra de las preguntas es si necesitan algún requisito, tener algún conocimiento previo para poder estudiar la carrera de dibujo digital aplicado a la construcción. Muy bien, excelente pregunta, ¿no? Para estudiar la carrera de dibujo digital no requieren conocimientos previos. Aquí, la persona que no sabe nada, no es que no va a aprender, porque todo, absolutamente todo, se les va a enseñar desde cero. El AutoCAD, no necesitan tener conocimientos de AutoCAD para llevar el AutoCAD, no necesitan tener conocimientos de Revit, porque aquí se les va a enseñar. No necesitan tener conocimientos de elaboración de planos, porque aquí se les va a enseñar. Van a aprender desde el dibujo técnico hasta el dibujo arquitectónico, de estructuras, de instalaciones, etc. ¿Sí? Pero sí, eso sí, ¿no?, como es una carrera digital que trabaja con software,
Lo que sí van a requerir es tener una computadora potente, ¿no? Una computadora de alta gama. Estamos refiriéndonos, pues, a una computadora Core i7 como mínimo, ¿no? Una computadora Core i7 de última generación, ¿no? Con una Core i7 pueden perfectamente concluir, iniciar y concluir su carrera. Ese sería el. Ah, bueno, y si lo estudian de manera virtual, ¿no? Obviamente el internet tiene que ser, pues, un buen internet para que puedan escuchar las clases de manera fluida y no se les esté entrecortando y estar perdiéndose o trabándose las clases, ¿no? Y perdiendo la hilación de las mismas. ¿Sí? Esos serían los únicos requisitos, Marta. Listo, profesor, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta charla virtual. Tal vez algunas palabras finales para poder motivarlos a postular este 2 de marzo por la carrera de dibujo digital aplicado a la construcción. Claro, bueno, solamente ofrecerles la carrera de dibujo digital, que es la única carrera que les ofrece todo este conjunto de herramientas digitales que se requieren en el mundo de la construcción. Dense esa oportunidad, porque ustedes se lo merecen. Si quieres sobresalir en el mundo de la construcción de manera digital, que es lo que hoy en día se está aplicando, la carrera de dibujo digital te ofrece esa oportunidad de crecer, ¿no? En el mundo de la construcción de manera digital, ¿sí? Bienvenidos a todos a la carrera de dibujo digital aplicada a la construcción ofrecida por la Escuela Superior Técnica de Sensico. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. También agradecer a todas las personas que han estado conectadas a esta transmisión. Recordarles que este viernes 16 de febrero a las 3 de la tarde tenemos nuestra visita guiada aquí en la sede central San Borja, en la sede Lima, la sede central en donde se dictan las carreras profesionales técnicas. El ingreso es libre. Pueden venir con sus familiares, con sus amigos, van a recibirlos los coordinadores de carrera, quienes van a estar en diferentes ambientes de la escuela para poder mostrarles un poco más de las carreras de su interés. También recordar a todos los beneficiarios preseleccionados a Beca 18, que para ellos también se encuentra habilitada las inscripciones al examen de admisión. Solamente para los preseleccionados de Beca 18, el examen es el 23 de febrero, tiene una fecha distinta para ellos, pero pueden comunicarse con nosotros, con la Escuela Superior Técnica del Sensico, por Facebook, por WhatsApp o por llamada telefónica para brindarles más información respecto a las inscripciones. Bien, entonces los dejamos ahora por la tarde. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros el día de hoy. Recordarles que nuestra próxima charla es el día miércoles. Va a estar con nosotros el coordinador de la carrera de edificaciones. Nos encontramos nuevamente a las 3 de la tarde. Bien, ahora los dejamos con un video de la carrera de dibujo digital aplicado a la construcción para poder completar la información. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.